la sierra de Ibris. Entonces, vamos a Recio. Abrirme, invadir carril, no mucho ni exagerar. Abrirme también con mucha precaución porque viene carros de allá. Ahí está, libre.
recuerden lo que les dije de la prioridad. En los que suben, tienen que darle chance. Aquí paramos para que suba el compañero. Mira, mira, los caracolitos no saben ni qué onda. Mira, ahí va. Ahí va el otro imbécil. Les digo que nomás manejan a lo bruto. Chequen la caja de él por dónde va, miren, al ras, miren. Pues vámonos, ahora sí nos tocó. No viene nadie. Vámonos, recio. Ya ve cómo la caja de este compañero invadió, miren. Y aunque yo vaya, chequen mi remolque, miren las llantas. Amigos, ¿cómo está este desmadre para venirse con cajas de 53 pies?
sé por qué se paró este camaradita, si va de subida. Se vio de haber parado el que va bajando. Thank you.
Bueno, amigos, pues ya aquí casi se acaba la sierra. Aquí ya empieza carril muy amplio. Gracias por haberme acompañado. No olviden en dejar su pulgar arriba o pulgar abajo. No afecta, así que ahí les encargo su pulgar arriba. Entonces, estamos en la próxima. Cuídense mucho. Los saludó su amigo Sergio Méndez. Viajaron aquí en Imuris, de Imuris, la sierra de Imuris a carretera Cananea. Bueno, pues ya acabó. Y empezaron a rebasar a todos estos coleguitas para darle duro. Vámonos. Aquí es para que puedan rebasar así, para que no empiecen con sus críticas ni nada de eso. Cuídense mucho. Diosito nomás, bueno. Casi los caracolitos no saben de rebasar. Ya se acabó la sierra. Allá más adelante sigue, pero falta. Entonces ahí estamos pendientes, cuídense mucho. Y ocho nomás.